Mis ojos están cansados. ¿Por qué te preocupas de eso ahora? Quizás no vaya a la corte. Es posible que no necesites un abogado. Si llegó tan lejos, espero que lleven el caso a la corte. Para que todos reciban su castigo. Estoy segura que lo hizo a propósito. Realmente disfruta verme sufrir. ¿Tienes frío? No. ¿Cuál es? Es esa de ahí. Mira, están sentados afuera. Vaya, vaya, vaya. Son una pareja. Que Mustafa no los ve así. ¿Por qué me trajiste aquí, imbécil? Ya cállate, solo estamos mirando un poco. Entremos para que no te enfríes. Te lo dije, ¿no? ¿Qué pasa? Son ellos. ¡Nos vieron! ¡Esos desgraciados! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Cobardes! ¡Malditos perros! ¿Lo perdimos? No nos puede alcanzar corriendo. Eres tan cobarde. ¿Por qué te asustaste tanto? Estás temblando. Esta es la última vez que te hago caso, idiota. Casi te hiciste. No tenía miedo. ¿Sí? Tenías miedo que le tirara piedras al auto y lo dañara. Solo me puse nervioso cuando vi a la chica. Mis nervios están mal. Sí, gallinita. ¿Estás segura de que eran ellos? Estoy segura. Kerim salió persiguiéndolos. ¡Llegó! ¡Kerim llegó! Kerim, ¿qué pasó? ¿Ellos huyeron? ¿De verdad huyeron? No podías quedarte callada, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Por qué vinieron aquí? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Por qué no le preguntaste a ellos? No me mires así. Yo no he dicho nada. No te creo. Te digo que no dije nada. Puedo jurarlo si quieres. Entonces, ¿por qué vinieron? ¿Por qué hoy? Dime, ¿por qué? Mukaddes, ¿llamaste a Munir? ¿Lo llamaste? Ya te dije que no, Rami. ¿Por qué no me crees? ¡Lo juro por mi hijo! Por favor, cállate, Mukaddes. No jures así por Murad. Pero no me creen, por Dios. ¿Qué quieren que les diga? Ya basta. No llores. ¿Lo ven? Ella dice que no lo llamó. ¿Me van a culpar por cada persona que toque la puerta? Uno de ellos vino anoche. ¡Kerim confesó! ¿También vinieron anoche? Sí, uno de ellos. Pero no era Yazaran. ¿Por qué no me lo dijiste? No sé. Nos olvidamos. Estuvimos tan ocupados que no me acordé de contártelo. Eso no es algo que se olvida fácilmente. Tranquilo. Yo me encargué de él. Lo eché. No puedo creerlo. No te enojes. Vino a hacer una escena aquí. Lloró mucho, se disculpó con Fatmagul y luego se fue. No puedo creer que no me hayas contado. Fatmagul pensó que tú lo habías enviado. ¿Qué, yo? Sí, como los vio juntos dándose la mano y luego él vino aquí a disculparse, ella pensó así. ¿Pero cómo puedes pensar eso? ¡Cállate, por el amor de Dios! ¡La cabeza me está estallando! Si no recibieron las noticias, ¿para qué vinieron? Mural me dijo, ten cuidado. Te están provocando. Entonces, están verdaderamente desesperados. Van a tener que lidiar con nosotros. Ya lo verán. Es el momento perfecto para denunciarlos. Veremos quién gana. Ellos no tienen ninguna posibilidad de ganarnos. Pero tranquila, Mukaddes. No tengas miedo.
Tenemos que esperar a que el abogado en Izmir termine su investigación y lleve el caso a la corte. Y luego todo habrá terminado. Seré la mala de todas formas, así que lo voy a decir. Eres tú quien está provocando todo esto, pero perderás de todas formas. Van a encontrar una manera de salvarse como siempre. Y Kerim será el que pague. Esta vez no les daré ninguna oportunidad. Voy a encontrar un buen abogado. Ya verán. Ellos no podrán hacer nada porque los tendremos acorralados. Bural lo dijo. Kerim no hizo nada a Fatma Gul. Rezat Yazaran también confesó. Aunque claramente no lo dirá en la corte. Pero si Bural confiesa, él está obligado a reconocerlo. Esta vez somos mucho más fuertes que ellos, ¿entienden? Tenemos el poder de la ley de nuestro lado. Esta vez usaremos las leyes. Tenemos ventaja. No pelearemos a su manera. Sé que la justicia siempre va a ganar. Estoy segura de eso. Seguro que sí, seguro que gana. Escuchen, deben ser más cuidadosas de ahora en adelante. Ya no pueden salir solas. ¿Qué? No irás a ningún lado sin mí. Y será así hasta que todos estén en el lugar que se merecen. ¿Por qué soy yo la que pierda aquí? ¿Por qué siempre yo? Es por tu bien, Fatma Gul. No quiero que corras ningún peligro. Pero soy yo la que está en peligro de nuevo. Siempre yo. Ya verás que será peor cuando sepan que tú hiciste la denuncia. ¿Y qué harás? ¿Me encerrarás? Lo haré. Si es necesario, lo haré. Qué bien que hayas confesado. Ahora soy yo quien tiene que pagar las consecuencias. Vine a ver cómo estabas. Estamos todos allá. ¿No quieres venir? No, estoy muy bien aquí. Como quieras. ¿Necesitas algo? No, gracias. De acuerdo. Querido Kadir, soy Orhan. Lamento mucho tu pérdida. Kadir, me voy de la ciudad. No pude despedirme de Yasim. Lo lamento tanto. Te llamo cuando vuelva. No hay nada que decir, Kadir. Lamento mucho lo que pasó. Hola, señor Kadir. Le habla Benain Aksoy. Soy muy cercana del señor Galib, del pueblo costero. No sé si se acuerda de él. Él me dio su número de teléfono. Necesitamos de su ayuda. Es un tema importante. Estamos en problemas. ¿Podría usted llamarme lo antes posible? Se lo agradecería mucho. Thank you.